Vamos a comentar en esta tarde un texto, un fragmento del Evangelio de Mateo, que es Mateo 4, 12, 17 y 23, 25. Dice: En aquel tiempo, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, se retiró a Galilea y dejando la ciudad de Nazaret, fue a morar en Cafarnaún, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que dijo Isaías el profeta: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. Pueblo que estaba sentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que moraban en tierra de sombra de muerte les nació una luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Haced penitencia porque el reino de los cielos está cerca. Y andaba Jesús rodeando toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y corrió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían algún mal, poseídos de varios achaques y dolores, y los endemoniados y los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Y le fueron siguiendo muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra ribera del Jordán. Vemos aquí en esta palabra cómo Jesús empieza su ministerio. Hace poco que Jesús ha sido bautizado, aunque litúrgicamente mañana celebraremos el bautismo de Jesús, la festividad del bautismo de Jesús. Aquí es justamente cuando Jesús había sido bautizado y cuando Jesús ya había pasado los 40 días en el desierto y empieza su ministerio. Acaba de volver del desierto y se entera de que Herodes ha hecho preso a Juan. Y entonces él decide retirarse, marcharse de Nazaret a vivir a Cafarnaún. En Cafarnaún es donde Jesús instaura como su base, su campamento, y a partir de ahí es cuando él empieza a predicar. Se dedica a ir por todas las aldeas de los alrededores a predicar. Cafarnaún, en aquel tiempo, era un poblado marítimo. Bueno, lo sigue siendo porque está al lado del mar de Galilea, lo que es el lago también llamado de Tiberíades. Y entonces Jesús va a Cafarnaún, un sitio pesquero, porque él va a ser pescador de los hombres. Será allí donde encontrará, cuando va pasando por los diferentes sitios, por el puerto, por las playas del lago, verá a los discípulos ya recogiendo las redes y él los llama. Los llama para que le sigan y para que ellos acojan en su corazón la palabra de Dios. El Señor se dedica a ir predicando lo que ya había empezado a predicar Juan Bautista, que el reino de los cielos estaba allí, que el reino de los cielos estaba cerca y que lo que requería era que nosotros, las personas, hiciéramos penitencia y acogiéramos ese reino de Dios. Esa llamada no era para los tiempos de Jesús, sino que es una llamada que el Señor nos sigue haciendo todavía. Él sigue llamando a través de sus apóstoles, de aquellos que el Señor nos llama a proclamar su palabra, a ser testigos suyos en el mundo, para que aquellos hijos que llevan vidas de muerte, llevan una vida que ni siquiera a ellos les hace bien, que ni siquiera a ellos les satisface y van probando, o bien van buscando algo espiritual. Y cuando uno va buscando algo espiritual, tiene que discernir cada espíritu. Nos decía, oíamos que hace poco, cuando, bueno, estos días, ¿no?, que estábamos viendo
el entierro del Papa emérito, de Benedicto XVI, y hablaban de su testamento espiritual, que hacía años que lo había ya escrito, y decía: no os dejéis engañar, no os dejéis engañar. Es lo mismo que Jesús ya nos decía en su tiempo, ya nos hablaba del anticristo, ya nos hablaba de que teníamos que tener cuidado, ¿no?, con los espíritus que habían en el mundo. En el mundo el enemigo utiliza a muchas personas para engañar y para seducir, porque son personas que son contrarias al Señor y quieren engañarnos y quieren seducirnos, y la mentira abunda a nuestro alrededor. El Señor desea que nosotros tengamos un espíritu abierto al Espíritu Santo, porque es el que habita en nosotros. Y el Espíritu Santo siempre es más poderoso que el espíritu del mundo. Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo, pero nosotros servimos al Señor, al único Salvador, al Creador de todo el universo. Nosotros creemos y servimos y queremos seguir cada día al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y para eso tenemos que tener la sabiduría del Espíritu Santo, pedirla cada día, para poder hacer el mismo ministerio que hizo Jesús, pasar por donde Él nos lleve, pues predicando la palabra de Dios. Y cuando predicamos la palabra de Dios, el Señor se manifiesta con poder y se manifiesta, pues como en sus tiempos, sanando a los enfermos, liberando a aquellas personas que están atrapadas, pues por la droga, por el juego, por el alcoholismo, por un montón de cosas que hoy en día hay y que tienen atrapadas y haciendo sufrir a muchos de nuestros hermanos. Pero tenemos que pedir cada día el Espíritu Santo para que Él nos dé la luz, para que Él nos dé el discernimiento de saber distinguir lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. Hay hoy en día muchas cosas, muchas pseudo religiones que se revisten de cristianismo, incluso de catolicismo, y que lo que hacen es apartar a nuestros hermanos, seducirlos y apartarlos del verdadero Señor. El verdadero Señor lo tenemos cada día en la Eucaristía, lo tenemos en la palabra de Dios. La verdadera sanación, la verdadera liberación la encontramos leyendo la palabra de Dios, acudiendo a los sacramentos. Y el Señor nos dice en la segunda carta perdón, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, nos dice: no os dejéis llevar por cualquier espíritu, sino examinad toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la podéis conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. Entonces, nosotros tenemos que acogernos al Espíritu Santo y pedir que nos dé su luz, pedir que nos dé la sabiduría para saber plantar cara a la mentira del mundo, para saber plantar cara a todas las cosas que nos quieren instaurar como normales y que sin embargo son contrarias a las enseñanzas de Jesús, son contrarias a los mandamientos de Dios, son contrarias a todas las cosas que nosotros podemos ver que en la palabra de Dios, en la Biblia, desde todos los siglos anteriores a nosotros y en los escritos de los padres de la Iglesia, ya nos decía dónde estaba la verdad. No hay otra verdad, no podemos tergiversarla, no podemos hacernos una verdad según nuestra conveniencia, sino que el Señor nos dio su palabra y su palabra es viva y eficaz y sirve desde que Jesucristo estaba entre nosotros hasta el día de hoy. Cuando nosotros nos ponemos en oración, nos ponemos en silencio en su presencia, Él siempre nos va a hablar al corazón y nos va a mostrar su verdad. Cuando nosotros deseamos de todo corazón, con un corazón sincero y arrepentido, pedirle al Señor que nos muestre dónde está la verdad,
Él nos lo va a mostrar. No va a dejar el Señor que permanezcamos en tinieblas y que nosotros nos podamos desviar porque no entendemos cuál es su voluntad. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios y vivimos según ella, es cuando no nos podemos equivocar, porque estamos actuando como le agrada a Dios. Y eso pasaba con Jesús. Jesús hizo su ministerio y tenía tanto poder porque, como él decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era vivir según sus mandamientos, según su voluntad. Y la voluntad del Padre la podemos conocer cuando hay deseo de verdad en nuestro corazón, cuando no nos acercamos al Señor con intereses propios, cuando no nos acercamos al Señor queriendo tergiversar su palabra y buscar nuestra conveniencia, sino cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad, aunque sea contraria a nuestras apetencias, a aquello que nosotros nos gustaría hacer, aquello que es lo que a nosotros más nos gusta y más deseamos. Esa es la manera de ir muriendo a nosotros mismos. Como hizo Jesús, Jesús vino al mundo a amar a los hermanos, a dar su vida por cada uno de nosotros, hasta el punto de dar su vida en la cruz, en esa muerte tan lenta y tan agónica, después de haber sido brutalmente torturado. Todo lo hizo por amor a nosotros y por darnos la vida nueva de la salvación. Nosotros que estábamos condenados y que estábamos perdidos por el pecado, que estábamos condenados a la muerte, encontramos esa nueva vida que el Señor nos regaló entregando su vida por nosotros. Y esa es la llamada que tenemos. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro maestro. Lo fue de sus discípulos, de sus apóstoles, y lo sigue siendo de nosotros, porque nosotros también somos aquellos discípulos y aquellos apóstoles. Jesús llamó a cada uno por su nombre, y hoy el Señor nos sigue llamando a cada uno por nuestro nombre. Espera nuestra respuesta. Tenemos la libertad de decir que sí o decir que no. Decir que sí es decir que sí a la vida verdadera, a la vida que nunca se acaba. Decir que no es disfrutar los años que Dios nos dé de vida, pues de los placeres del mundo y de las cosas que nosotros nos guste hacer. Pero no es aquello que llena y da sentido a la vida y que llena nuestros corazones. Aquello en lo que dices, sé a quién sigo, sé en quién he puesto mi esperanza, y que con su amor llena nuestros corazones y da plenitud y sentido a nuestra vida. El Señor pasó haciendo el bien, pasó trabajando, construyendo el reino de Dios, y nosotros somos obreros de ese reino si decimos que sí. Acabamos de pasar la Navidad y María y José fueron el gran ejemplo de personas que humildemente dijeron que sí, que no se guardaron su vida para ellos, sino que la dieron también y la pusieron a disposición del Padre para poder traer a este mundo a su Hijo. Ellos pasaron por todas las penalidades, pero también gozaron de la alegría de la presencia de Dios en sus vidas. En nuestros corazones habita el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es mucho más poderoso que los espíritus del mundo. Por lo tanto, aun en las dificultades, aun en las luchas de cada día, nosotros tenemos la batalla ganada, porque Jesús va por delante de nosotros y porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Él es el que nos da la paz, el que nos da la fortaleza, el que nos da el discernimiento que necesitamos para decir sí cuando es sí y no cuando es no. Ese es el mandato que nos dijo Jesús. Si decís sí cuando es sí y no cuando es no, no os vais a equivocar. Porque nosotros tenemos puesta nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Que tenemos poca fe, pues debemos pedirle cada día, Señor, auméntanos la fe. Nunca es suficiente. Cada día debemos pedirla. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, como dijo aquel padre cuando le pidió que sanara a su hijo. Pues nosotros
tenemos el gran ejemplo del Señor y sabemos que no somos uno más, sino que a cada uno nos ha llamado por nuestro nombre para que demos testimonio de que nos hemos encontrado con Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero hombre y verdadero Dios, y que Él ha transformado nuestras vidas y que no cambiamos el amor de Dios por nada que nos ofrezca el mundo, porque todo lo del mundo es perecedero y porque muchas cosas del mundo nos traen la muerte y nos traen el sufrimiento. Igual al principio nos dan alegría, nos dan placer, pero a la larga solo hay el vacío y la muerte. Sin embargo, Jesús nos llama a la vida eterna y nos da el gozo y la alegría de su presencia que permanece incluso en los momentos de dificultad. Así que seamos valientes y digámosle al Señor en el día de hoy: hágase en mí según tu voluntad, como dijo María. Abre nuestros oídos para escucharte y para poder comprender y poder llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida, en el día a día, en las pequeñas cosas, y así podremos también decir que sí y seguir adelante en los momentos en los que se presenten grandes cosas o grandes retos para nosotros. Demos gracias a Dios porque cada día Él llena nuestro corazón y nuestra vida con su presencia.